Voy a leer porque si no, no me sale así contar y eso, y me sale mejor escribir, así que voy a leer. Y bueno, voy a intentar hacer un recorrido, un camino, un sendero, por donde ir pensando algunos puntos de encuentro entre la escucha también vinculada a los cuerpos, no solamente al oído, que para mí es un motor fundamental para pensar la ESI, el feminismo socorrista que vivo día a día, donde acompaño a mujeres que deciden abortar, y la tarea de educar en la escuela pública. Hay distintas pasiones, las hay grandes, y las apasiona la lectura, me apasiona la escritura, y trato de transmitir todo esto a mis estudiantes. Y hablo de transmitir porque el trabajo docente tiene algo de transmisión, algo de pasar, tal refiere Antelo en su precioso libro Instrucciones para ser profesor. Es el feminismo que ando transitando con mis compañeras revueltas y socorristas el que nos permite imaginar un mundo más humano, más afectado y más deseoso, con posibilidades de escuchar desde un lugar desprejuiciado y atento otras voces, otras miradas y partir desde allí mi viaje educativo. Parto de la idea que educar es perder la capacidad de nuestro propio lenguaje, inventar una capacidad de besar los textos, creyendo en que el amor no se pronuncia ni se denuncia, se hace. Y entiendo que cada niña, cada niñe y cada niño es un texto que debemos aprender a leer. Pensar la escuela como una travesía es una de las cosas más bonitas que se me aparecen cuando voy desarmando esta idea de ser maestra. ¿Qué recorrido inventar para seducir al grupo? Y en el transcurso ir disfrutando de los momentos cotidianos, de las conversaciones espontáneas, las mejores, de las preguntas y también de la sensación de desazón que a veces se nos genera cuando nos olvidamos que educar siempre tiene que ser una relación amatoria con el mundo. ¿Cómo voy a enseñar cuando dejé mi humanidad afuera de la escuela? ¿Cómo voy a educar si me traje todas las palabras ya armadas y estructuradas en el lenguaje que uso cada día? La relación entre enseñar y aprender debe ser hipergenerosa. No se puede pedir nada a cambio, pues no todo lo que enseñamos será aprendido en el mismo momento que lo estemos enseñando. El tiempo detenido también es importante. Creo que la escuela nos ofrece muchos desafíos y es necesario tomar cada uno de ellos para seguir pensando. Aprender a escuchar para mí es la parte más difícil y entonces ese es mi primer desafío. ¿Qué estrategias de escucha vamos encontrando, vamos aprendiendo? ¿Cómo podemos hacer de esto una decisión de vida? ¿Cómo hacemos para que eso delinee toda nuestra práctica? Y hablo acá de una escucha atenta, sensible, reparadora. Una escucha que difiere completamente de estar en silencio. Educar es un trabajo político exquisito. Hay que animarse a jugar y creernos que lo que estamos haciendo es lo mejor que pudimos. Estamos aquí, ahora, juntes y podemos hacer algo. Educar también es una tarea compleja, un acto de mucho compromiso con el mundo, pues es ahí donde ocurrirán las transformaciones que deseamos y por las cuales seguimos y seguimos. Una pequeña estudiante de sexto grado dijo hace un tiempo: «Señor, antes no me gustaba leer y ahora creo que tengo ganas de leer este libro». Y me conmovió escuchar esa confesión. Me animé a pensar qué había en esa afirmación, qué otra cosa nos estaba diciendo ella. En su afirmación se sintetiza mucho de lo que pocas veces reflexionamos en la vorágine de la vida institucional escolar. La cotidianeidad de la escuela a veces se torna hostil y deshumaniza nuestras prácticas, pero si permitimos que otras experiencias sucedan, entonces esa cotidianidad se ve profundamente movilizada y subvertida. El juego temporal que utiliza, antes no y ahora sí, nos permite posicionarnos como sujetas comprometidas con otra manera de ser y estar en la escuela. Una escuela que es otra. Otra en el sentido de tomar el desafío de repensar y resignificar a cada momento la práctica, desde un lenguaje de cuidado hacia unes y hacia otros. De construcción de otro lenguaje educativo en lo que Carlos Escriar denomina un lenguaje desde el amor, que nos aproxime,
que no se encuentre. Un amor a la diferencia, no banalizada y abstracta, sino aceptando estos gustos concretos distintos, los tiempos distintos, las existencias distintas, que agrietan esa homogeneidad postulada por la institución educativa, y fundamentalmente aprender a escuchar lo que las niñas tienen para decir. Escuchar en el aula es hacerla vivible, ofreciendo la hospitalidad, que otra vez, como dice Scliar, se trata de recibir al otro sin hacer ni hacerle ninguna pregunta. Se trata de la posibilidad de ser anfitriones sin establecer ninguna condición. En la vida escolar, pocas veces nos demoramos en gestos mínimos. Quizás este sea un segundo desafío, demorarnos, escucharnos, habitar la escuela desde un lenguaje pedagógico educativo ético. Bell Hooks, que hoy la nombró Ruth, sostiene que las profesoras entramos en la clase decididas a anular el cuerpo, aceptando el supuesto de que la pasión no tiene lugar en el aula, y insiste en que es crucial que aprendamos a entrar enteras a las aulas y no como espíritus descorporizados. ¿Qué pasiones ponemos en danza para ser nosotras quienes armamos escenarios nuevos de escuchas? Ser docente feminista y apasionada me permite un desarrollo del amor intelectual, no en un sentido emotivo ni armónico, sino como una orquesta de racionalidad y afectos. El aula para mí puede convertirse en el mejor espacio de lucha y revelación. Hace unas pocas semanas, para ser más precisa, el 15 de junio, la directora de la escuela en la cual trabajo preguntó a la entrada y mientras estábamos en ronda, ¿qué había pasado el 13J en la Cámara de Diputados y Diputadas? Preguntó también qué significaba el pañuelo verde. Rápidamente, una estudiante de sexto grado dijo que lo usábamos todas las personas que queríamos el aborto legal. Una conversación de varios minutos en la ronda de entrada derivó en grandes debates adentro del aula. ¿Vos estás a favor o en contra, señor? ¿Vos no creés que eso es matar bebés? ¿Ahí hay vida o no? Porque mi mamá dice que sí. ¿Por qué pelean para que el aborto sea legal? En mi casa, mi mamá dice que está en contra del aborto, pero yo le digo que estoy a favor. No sé, creo que las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo. ¿O no, señor? ¿Vos me podés regalar un pañuelo verde? Yo lo quiero usar. Y a nosotras conseguinos 4, ¿dale? Lo dejamos bien dobladito dentro de la mochila, así en casa no los encuentran. Muchas, muchísimas preguntas salieron cuando el aula se convirtió, como a veces digo yo, en un escuchatorio colectivo. Todes escuchamos las preguntas, todes escuchamos nuestras respuestas, todes nos sensibilizamos con las ideas diversas que ahí circularon. El aborto fue el tema central de ese día, en el aula, en los recreos, en los pasillos. El aborto entró en voz alta a la escuela primaria. Hubo posibilidad de escucha porque hace mucho tiempo que venimos aprendiendo y enseñando sobre los misterios de la sensibilidad al escuchar. El feminismo, claro que me hizo la vida más feliz y desde allí aprendí a mirar el mundo. Pienso desde ese lugar, las vidas particulares de quienes transitan conmigo cada mañana. Sepan que para mí vale la pena ser docente y que siempre, cada vez que entro al aula, me digo a mí misma, hoy quiero ser la maestra que me hubiese gustado tener. Muchas gracias, Belén. A mí me hubiera gustado tener una maestra como vos también.